Buenas tardes. En realidad preferiría que fuera más como un conversatorio porque a pesar de que hablo un montón, me pone nervioso también hablar así en público generalmente, ¿no? Y bueno, nada, cuando vine a la teorética quería, claro, compartir, digamos, mi experiencia como artista aquí en Costa Rica. Algunos son mis amigos y colegas que nos conocimos aquí tantos años, hace 10 años atrás. Y bueno, y compartir, digamos, toda esta cosa, toda esta experiencia de ir a Holanda y a estos otros sitios, ¿no? De cómo esto afecta, digamos, la perspectiva que uno tiene de sí mismo y del trabajo que realiza. De cómo uno de repente adquiere una visión cenital, digamos, del propio trabajo y la necesidad, porque creo que cuando a uno se le descontextualiza el trabajo aquí en Costa Rica, tiene la necesidad de reinventarse inmediatamente, ¿no? En esos nuevos contextos. Y no sé, hay una anécdota divertida. Cuando me aceptaron en la Rice Academy, uno de los advisors es un amigo, Gerardo Mosquera. Y su primer consejo fue, Hafiz, ten mucho cuidado ahora que estás aquí porque vienes de la limitación, de los límites, ¿no?, económicos, a un sitio donde hay de todo. Está un taller de madera, un taller de video, un taller de metales, y hay siempre un tipo, un profesional que te asiste, digamos, así que tienes la oportunidad de hacer de todo. Yo pensaba, claro, nosotros aquí en Latinoamérica o en Costa Rica, trabajamos con lo que tenemos, ¿no? Y siempre son cosas al límite, ¿sabes? Poco dinero, muchas ideas. Entonces, cada vez que un artista aquí, y lo digo porque me sucedió a mí, imagino que a ustedes también, ejecuta una obra, ya la repensó 50 veces, porque si la obra va mal, es una inversión que se pierde, digamos. Y luego para meter junto todo este dinero otra vez pasa un montón de tiempo, ¿no? Y de verdad vi muchos artistas latinoamericanos en esta academia teniendo esta oportunidad y un montón de técnicos y economía a su favor hacer de las cosas gigantescas, vacías, digamos. Muchísima tecnología y nada de contenido. Les quiero mostrar un video que presenté para la Bienal de Venecia del 2013. Se llama No Chaos y bueno. Bueno, este video habla de la dificultad que tenemos todos de luchar en contra de nosotros mismos, ¿no? Somos siempre nuestro peor enemigo, en la mayoría de los casos. Y nada, lo pude realizar gracias a esta residencia en Ámsterdam. Y era una de las cosas que hablaba un par de horas atrás con algunos chicos aquí. Siempre en mi experiencia hay artistas y hay artistas de residencia, que es interesante. Yo no tengo la paciencia para hacer este trabajo de inteligencia, pero es muy importante, ¿no? Conozco un montón, en realidad, un porcentaje bien grande de artistas hacen este trabajo de inteligencia. Quiero decir, van a los sitios, hay un par de sitios web que quisiera luego compartir con ustedes. Ellos buscan los perfiles, estudian quiénes han aplicado, con qué tipo de proyectos han obtenido la beca. Son becas generalmente de 6 meses, 1 año, 2 años a veces, en Brasil, en Argentina, en París, en Ámsterdam, en Australia, en Austria, en Alemania. Y la cosa interesante es que si uno entiende cómo aplicar, ellos lo saben, y conozco muchos que viven de esto, viven moviéndose, ¿no?, y generando un network, conociendo gente, colegas, curadores,
que los mantienen, digamos, en la memoria y luego los buscan para exposiciones particulares y así se va creando también una carrera, ¿no? Y yo creo que es realmente importante, esto va a sonar un poco, en fin, cuando uno toca el techo, digamos, uno está en un sitio, él toca el techo, uno tiene que moverse inmediatamente, ¿no? Y eso sentí yo hace un montón de años aquí. Yo sentí la necesidad de moverme inmediatamente, ¿no? También seguramente por el tipo de profesión que tenía en el pasado, digamos, pero... y así hice. Y luego, estando en Holanda, cuando se acabó la residencia de 2 años, muchos de los artistas latinos que conocí decidieron regresar, digamos. Y yo vi eso como un poco, como regresar a la zona de confort, ¿no? Yo decidí quedarme y ver qué sucedía. Y así hice, y a partir de esa decisión, mi carrera cambió. Porque si estás en una las residencias largas tienen el peligro de que te meten, digamos, en un limbo, ¿no? La gente se olvida de ti, de dónde vienes, y si no te haces conocer, digamos, dónde estás, estás fregado, ¿no? Y eso sucedió un poco. Yo pienso que cada vez, cuando tú sales de tu contexto, se contrae inmediatamente, porque alguien inmediatamente ocupa tu espacio. Siempre hay un artista joven esperando la oportunidad de reemplazar o de sustituir o de llenar un espacio vacío o de hacer su propio espacio, no lo sé. Y viene con ideas nuevas y frescas, así que nada, me tocó inventarme por allá mi propio espacio. Yo fui el artista joven entonces en Europa que se buscó, se ubicó, digamos, ¿no? Y sí, no sé, me gustaría conocerlos, que me digan... Tú me quieres preguntar algo seguro, ¿verdad? Dime. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Emilio, vengo de Nicaragua. Primera vez que visito Costa Rica. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿sabes? Su obra se desarrollan a partir de su experiencia. Entonces quería saber cuál de esas experiencias es la que más le ha marcado, por qué y cuál es el mensaje que le transmite a la sociedad. Ah, ok. En realidad soy casi monotemático porque tengo una sola experiencia, sí, de hace 10 años, ¿no? A ver, yo entré en una prisión cuando tenía 19 años con una sentencia un año mayor que yo. Porque me gustaba robar bancos. O sea, todos fantaseamos con robar bancos un día, yo lo llevé a cabo. Y eso me costó un montón de años en prisión, ¿no? Y estando ahí dentro, conocí una variedad interesantísima de gente en un espacio muy reducido. Así que siempre me gusta pensar que estudié antropología en primera fila, ¿no? Y en esos contextos uno conoce a la gente de una manera brutal y honesta, son gente que actúa como humanos porque no tienen otra cosa que hacer, están fuera de la sociedad y no tienen... A ver, hay perjuicios, claro, pero no como aquí afuera, ¿no? La gente ahí simplemente es lo que es y basta, ¿no? Todos estamos ahí, digamos que en la mierda, disculpen la palabra, así que ninguno tiene que esconder nada. Está el que mató, está el que robó, está el estafador y así, etcétera. Pero una de las cosas que a mí me toca profundamente aún hoy es esa lucha constante, ¿no? Entre la arquitectura que limita, porque la arquitectura en una prisión está concebida para limitar, y la creatividad humana que busca cómo vulnerar esta limitación. Entonces, en un rato les mostraré un video que se llama Mirror, Espejo, que trata de un tipo que está condenado o castigado en una celda de aislamiento. Digamos que ya la prisión es un castigo, pero aislamiento dentro de la prisión es un castigo extra, muy, muy fuerte, ¿no? Hay gente que enloquece, en fin. Esta persona, mediante un gesto muy sencillo, transforma la situación. Les muestro el video mejor para que vean y luego ustedes mismos juzguen, ¿les parece?
Bueno, este video habla de un tipo que dibuja una silueta humana en una pared con la mano, ¿no? Y interactúa tirándole la bola y la bola rebota en la pared y regresa al tipo y así. Este pequeño gesto, digamos, transforma la pared, que ya no es más una pared, sino que es el otro, digamos, con el que se puede interactuar. Es un gesto simple y efectivo, creo, ¿no? Hay otro video que les mostraré en un momento que se llama Solo comunicándonos existimos, citando a Camus. Y trata de la gente que durante, siempre en periodo de aislamiento, abren huecos con los cuchillos para poder hablar con el vecino. Ninguno de los dos confía en el otro porque probablemente es un loco el que tienes enfrente o está mal o ese día amaneció cabreado, qué sé yo. Así que los dos tienen un cuchillo en la espalda probablemente y hablan con el otro de cualquier banalidad, digamos, mientras se mueven, porque ninguno quiere ser un blanco fijo. Quiero decir, si tú estás enfrente a un hueco y del otro lado hay un tipo, te puede acuchillar el cuello, ¿no? En contextos normales o digamos, acá afuera en la sociedad, en el mundo real, digámoslo así, la prioridad del ser humano es la autopreservación, ¿no? La conservación, mantenerse vivo. En la prisión no, en la prisión es existir, es otro tema muy diferente. O sea, a pesar de que abrir un hueco te pone en peligro de muerte, la gente lo hace con tal de poder, no sé, buscar a un símil, a un ser humano también y encontrar en esta otra persona la propia humanidad. Bueno, les quería decir que suena un poco dramático, pero a veces cuando el presente me parece un sitio noioso y aburrido, hago un poco de trabajo de arqueología en mi propio pasado, ¿no? Para revivir de manera consciente, digamos, este tipo de experiencia que me parece una experiencia, aunque suene un poco extraño, enriquecedora, eso. Y sí. Es una pregunta, ¿no? ¿Eso? ¿Cómo se modifica Hafiz o cómo se acopla Hafiz de un contexto donde el graffiti es una válvula de escape a un contexto como Verona, donde ahora me decías que la gente no hace graffiti? Ve, es interesante la pregunta. Tú sabes que alguien en un estudio que hicieron por ahí, lo vi por casualidad, no es que andaba investigando ese particular tema, la gente decía que si la raza humana tuviera que colonizar otro planeta, los presos serían la población ideal. Los ingleses lo hicieron, por ejemplo, en Australia. Australia fue colonizada con presos, digamos, eliminaron los nativos y llevaron mujeres embarazadas, llevaron mujeres que servían, digamos, de woman factory, o sea, para procrearse, etcétera, ¿no? Fueron a punta de lanza.
Quiero decirte que cuando uno está, digamos, en un contexto difícil así, desarrolla ciertos métodos de supervivencia, y el mío o el de la gente que estuvo en prisión es ser modular. Digamos, nos ajustamos fácilmente a diferentes contextos. Tenemos esa posibilidad de ajustarnos, ¿sabes, no? Entonces, yo no veo mucha diferencia entre mi trabajo actual y el anterior, digamos, me parece el mismo. Solo que con reglas o diferentes, pero los métodos o las herramientas siempre son las mismas, ¿no? Ahora ya no uso una pistola, pero puedo utilizar una idea, digamos, y con eso abrirme espacio en algún sitio. Bueno, quería mostrarle otro video siempre hablando de esta experiencia, como le decía, de esta labor de arqueología. Me gusta, cuando quiero, no sé, hablar de temas particulares, de la percepción de la libertad, del estado de libertad, cuando estuviste, si es que se puede decir que hay libertad, porque es difícil también, pero cuando se ha estado en la acera opuesta, digamos, de la vida, ¿no? De la libertad como tal. Cuando uno entra en un sitio de estos, entra en un mundo paralelo, ¿no? Es un regla diferente, no puedes mirar a un tipo mucho a la cara porque inmediatamente, o sea, el cerebro dentro de una prisión pierde todos los filtros y queda en un estado básico. Así que somos más o menos animales, muy creativos, pero animales siempre, ¿no? En el comportamiento, así que, a ver, creativos para hacerte daño también, si es el caso, ¿no? Y una de las cosas, se pierde, digamos, la autonomía del cuerpo. Yo sostengo que cuando uno entra en prisión, el cuerpo de uno pasa a ser propiedad intelectual de la justicia, del Ministerio de Justicia. Y esta sensación te mata, te apoca, ¿sabes? Te va consumiendo. Luego está el tema de, sí, claro, de los muros de este sitio, porque los muros son como una segunda piel que se tiene que llevar uno encima por los próximos, no lo sé, 10, 15, depende de la sentencia. Y otra vez, el ser humano por naturaleza busca identificarse en el otro, cualquiera que sea, el que esté más cercano, busca de encontrar su propia humanidad. Esto va, digamos que, creo que esto va en diferentes momentos, con diferentes métodos. Hay gente que se corta. Yo no lo hacía porque me parecía un poquito antiestético. Lo hice un par de veces, pero luego me decía, andar con esas cicatrices por ahí no era como mi cosa. Pero la gente solo daña lo que le pertenece, o cree que le pertenece, ¿no? Entonces aquí les muestro un video que tengo que habla precisamente de esta búsqueda, ¿no? En el otro. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Yo me preguntaba por las conexiones o no que hay entre un proceso creativo que te lleva a la narración literaria y
y otro que te lleva a contar las cosas de, con los venezolanos. O sea, ¿cuáles son esas conexiones o no en esos procesos? Sabes que yo creo, esto suena siempre exageradamente romántico, pero me sucede así, la verdad. No soy romántico, pero las imágenes llegan a un sitio y la palabra escrita creo que a otro, ¿no? Pensaba en estos días que, claro, cuando uno está en el vientre de la madre, no hay imágenes, todo oscuro, digamos, pero llegan las palabras, ¿no? Es otro tipo de cosa. Me parece que debe ser mucho más preciso, más elaborado que las imágenes. Porque las imágenes tienen cierto rango de error. Puedes equivocarte un poquito en una dirección y en otra. Las palabras deben ser precisas, como un trabajo de francotirador, creo, ¿no? Y sí, digamos que es una herramienta que me gusta muchísimo. Me encanta, a mí me gusta hablar un montón, la verdad. Mi mamá siempre, yo continúo a decir esto de mi mamá, que se va a cabrear si se entera, pero que yo le hablo hasta las piedras. A mí me gusta hablar un montón. Yo creo que los panameños, dos panameños son una multitud porque hablan hasta por los codos, ¿no? Si alguna vez van a Panamá van a ver lo que, de lo que le hablo. Y entonces es una forma más de comunicar y nosotros artistas somos comunicadores. Entonces buscamos, digamos, las herramientas necesarias y efectivas en cada ocasión para entregar un mensaje, ¿no? Y es esto. Yo generalmente cito a un amigo que me llevaba muchos libros, este psicoanalista, Alexis Binda, un lacaniano, humanista, y siempre digo lo mismo, pienso que yo fui su proyecto, su Frankenstein cultural, digamos. Él hizo un experimento conmigo, me llevó libros un montón, siempre a través de su filtro, ¿no? Eran libros de cierta calidad. Y luego yo tenía un montón, como leía, tenía tanto tiempo ahí para leer, leí un montón y tenía un montón de cosas en la cabeza ya de material, digamos. Cuando salí, hacía imágenes, trabajaba con las imágenes, pero en una ocasión me invitaron a escribir en una columna de la revista Soho hace 10 años y a la gente le gustaba y a mí me gustaba lo que lograba escribir con esta limitación de 3.500 caracteres y cómo podía, o sea, era un reto interesante, cómo meter una historia en un espacio así pequeño y la reacción de la gente me encantaba. Entonces, no sé, empecé a trabajar también en sacarle filo, digamos, a esta nueva, a este nuevo método de comunicación. ¿Necesitan eso del micrófono? Sí. Incluso 15 así. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por compartir. Mi nombre es Naomi, y también soy de Nicaragua. Y te quiero hacer dos preguntas que tienen que ver quizás con un proceso de observación de lo que he visto hasta el momento, porque realmente nosotros caímos un poco como paracaídas hoy. No teníamos pensado venir, pero buscando un poco el camino nos lo mostró. Noto que, al menos en los tres videos que he visto hasta el momento, hablas de la interacción con el otro y yo observo un reflejo de vos mismo, o hay como un juego del dúo que es la misma persona, ¿no? O sea, por decir algo, en el primer video había como una sensación del juego del boxeo con la propia sombra. En el segundo video era como el dibujo, pero era como que uno estaba jugando a la pelota con uno mismo. Y en el tercero me llamó mucho la atención el hecho de que, aun si eran brazos que a nivel de tono se notaban que eran distintos, había muchas similitudes y las dos manos salieron al mismo tiempo y
se retrayeron hacia sus huecos al mismo tiempo. Y esas son cosas que a mí me llaman la atención en, la, digamos, en las obras, quizás como desde un sentido inconsciente, o no sé, capaz que hay una cosa más consciente que inconsciente que yo no sé. Entonces, en ese sentido mi pregunta sería, ¿qué hay ahí? Si vos, no sé, si encontrás algo, podrías compartir. Y la otra pregunta es, que me llama mucho la atención, de, digamos, como desde el espacio y la experiencia de la que partís, desde donde estiras tu trabajo artístico y creativo. Y quisiera saber si has vos en algún momento vivido la sensación de que aún estando en el mundo exterior, si has tenido alguna sensación de estar en ese lugar que digamos que está aislado, ¿no? Aislado del mundo exterior, pero si hay una extrapolación en tu experiencia cotidiana, digamos, ya sea en Europa o... Entiendo. Pero, yo creo que con lo que dice la primera pregunta, yo creo que todos buscamos en otros a nosotros mismos, ¿no? Es más o menos lo que creo y pienso. Siempre buscamos como un reflejo de nosotros, en la pareja o en los amigos. Siempre, hay cosas en común, ¿no?, que nos atraen, y son esas cosas precisamente que nos reflejan a nosotros mismos, creo. Y bueno, nada, es extraño porque sí, a pesar de que hay un hacinamiento en todas las prisiones del mundo, excepto la holandesa, nos sentimos todos ahí, te lo puedo asegurar, extremadamente, o sea, muy, muy solos, a pesar que duermes en una celda con 20 tipos más, no sé qué, te sientes, es una soledad tremenda, ¿no? Y lo otro es, esto también va a sonar muy extraño, pero tú sabes que yo extraño, eso era el emotivo justo, extraño la prisión un montón. No soy un cara de barro, pero era un sitio de una honestidad extraordinaria. El tipo que te quería matar te decía, te quiero matar, ¿no? Y en ese gesto había algo de, ¿sabes?, ¿no?, de genuino. Y los que te querían apuñalar lo decían, o el que te quería robar, etcétera, ¿no? La vez pasada decía por ahí, en la presentación de este libro, que la sociedad es infinitamente más violenta que la prisión. Es muy violenta la prisión, la sociedad. Y nada, es por eso que a veces me da por extrañar estos tipos de lugares, ¿no? A pesar de todo, no es lo mismo. O sea, el lugar en el que yo estuve preso ahora existe solo en mi memoria, porque cuando llegué aquí a Costa Rica y me encontré un par de amigos que me actualizaron inmediatamente, ¿no? Así que en media hora me dijo todo lo que ha sucedido en el gremio, que ya no es mi gremio, pero yo creo que si Luis J. escuchara esto, quisiera saber, porque tengo informe, en fin. Y no es la misma cosa ya. O sea, ustedes saben que vivir en el crimen acelera los procesos naturales, así que la gente se muere muy, 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 muy rápido, ¿no? Y no quedan muchos de la generación a la que pertenezco, todos murieron o están con sentencias vitalicias, etc. Pero sí, ya la cárcel tampoco es lo mismo. Yo pienso que la cárcel finalmente evolucionó en mal. Paralelo a la sociedad normal, la cárcel también va evolucionando para mal. O sea, ya no es el sitio romántico, con la camaradería, todo el mundo ahora es, digamos, vive en su propia, ¿cómo se dice? Individualista, eso. Y nada, como les decía al principio, yo continúo con este trabajo de arqueología en la memoria, porque es solo ahí donde existe ahora, creo, ¿no? Hay gente siempre y hay de todo, pero de todas maneras no tengo las energías ni nada de volver a esos sitios de ninguna manera. Así que me toca, no sé, hablar con la gente de la forma en la que mejor sé o en la que creo mejor saber, es el arte, ¿no?
y eso hago. Siempre tratando de mantener, digamos, una dignidad con este grupo, con esta gente que están en situaciones de desventaja social, digamos, ¿no? Ahora mucha gente va a proponer proyectos a esta población privada de libertad y lo que hacen es generar un montón de expectativas que no vienen llenadas, que no vienen cumplidas jamás, ¿no? Yo la última vez que hice un trabajo con los presos, creo que fue, hice un libro que se llama Máxima de Seguridad, siempre aquí con la bendición de nuestra querida Virginia Pérez, que era un manual con dibujitos y frases bien precisas que te enseñaba qué cosas hacer cuando vas a una prisión, porque, por ejemplo, la institución de adaptación social, que a pesar del nombre no te enseña de verdad qué cosas hacer. Digamos, tienen de las reglas ridículas, ¿no? Te dicen, debes portarte bien, debes amar al prójimo, no sé qué, y, sí, y así te podremos dar un beneficio. Pero luego tú te ves ahí en una sociedad, en un lugar donde si miras mal a un tipo te apuñalan, donde si te faltan el respeto y no apuñalas, te van a apuñalar el resto de la sentencia, etc. Entonces, yo pensé, sí, no hay, digamos, algo que le enseñe a los novatos qué cosas hacer cuando les toque llegar ahí. En Panamá, que es, y aquí también, digamos, en ciertos sitios el 50% de los hombres adultos ya estuvieron en prisión y el otro 50% estará antes o después, ¿no? Entonces, yo pensé, ok, voy a poner esta experiencia mía, que puede ser lamentable, lo que sea, a favor de alguien o de esta gente, y hice este pequeño manual, pequeño para que se pudiera esconder, que te enseña qué cosas hacer. De verdad, qué cosas hacer, cosas funcionales, aprendidas en el camino, en la marcha, ¿no? Y me inventé por ahí un performance y lo repartí en muchas de las prisiones aquí en Costa Rica y en Brasil. Hay una de las reglas, por ejemplo, que la gente no sabe. O sea, un muchacho llega y es muy ardiente, como se dice ahí, y si le falta respeto a un policía, así de cara a cara, el policía le va a romper los dientes. Porque los policías han aprendido que en el hombre puede ser reducido por, cuando no tiene dientes en la boca, ¿no? Igual como en la versión femenina sería cortarle el cabello a una mujer. O sea, son gente intuitiva, entonces van aprendiendo y cómo castigarte. Pero hay métodos donde tú no tienes que exponerte. Por ejemplo, un policía tiene que estar en este tipo de panóptico tercermundista 8, 9, 10 horas, ¿no? Ahí, sin moverse. Así que si uno encuentra una rata que son fáciles de encontrar, uno la mata y la mete en una bolsa y la oculta cerca de este lugar. Y luego de las primeras horas, el olor es verdaderamente brutal. Y el policía no se puede ir de ahí, está obligado a estar ahí. Pero en el lenguaje penitenciario, él entiende que no lo quieren y pide el traslado. ¿Sabes? Te mantienes a salvo. Para aprender esto, mucha gente perdió los dientes, sí, ya no tenía ningún caso. Más o menos, a ver. Es una pregunta, tal vez como en dos partes. Me parece súper interesante un rol en la manera en la que hablas, en la que vas a tu trabajo, tal vez como temático, como decías, el hecho de que estuviste en un lugar en el que la mayoría de nosotros no estuvo. Entonces, tener la oportunidad de hablarnos desde este adentro, ¿no? El testimonio, la experiencia, que todos nos quedamos callados, te escuchamos y aprendemos, ¿verdad? O sea, tal vez esa es la dinámica de la propuesta. Me interesa cómo utilizas eso, por favor, cómo jugás con eso, que lo hablamos ahora, ¿no? Un poco la exposición, cómo jugás un poco con esa manera en la que te ven y en la que te mostrás. Y segundo, ¿qué rol tienen tanto la simpatía como la empatía en tu trabajo? Ya que la simpatía se puede ejercer de manera vertical, es un mal por el otro, pero desde acá arriba, porque no me ha pasado, y la empatía, como yo pasé por eso, y también me siento. Entonces, no sé, a veces es una sola pregunta. A ver, otra vez, siempre utilizo, digamos, las herramientas aprendidas en mis anteriores. Yo pienso que es una cuestión, o sea, a ver, yo creo que ahora uno de los talentos más importantes que deberíamos desarrollar es el discernimiento, la intuición, ¿saben? ¿No? Porque
el sistema arte, que no es el arte en realidad, tiene muchas trampas y muchas formas, etcétera, ¿no? Te tienes que coger a alguien, o te tienen que coger, o tienes que negociar así, o tienes que actuar de tal o cual forma. Pero si entras en este juego ya no sales más, ¿no? Te transformas en un pene con talento, ya no eres un cerebro con talento, ¿no? Y esta es un error, digamos, ya vas, aunque parece que ganas un par de pasos, en realidad estás regresando un montón atrás, ¿no? En mi caso, a ver, yo elegí mi biografía porque no tenía de otra. En cierto momento, cuando yo salí, no, por cortesía del Ministerio de Justicia, pusieron, digamos, mi biografía desde la perspectiva del fiscal, o sea, más satanizado que así, imposible, en internet, y era imposible conseguir trabajo. Entonces dije, ok, voy a utilizar esto a mi favor, ¿no? Siempre. Y nada, claro, en Europa, aquí mismo, en otros sitios, la gente te exotiza o te pone las etiquetas. Y yo he aprendido con el tiempo que en lugar de salir corriendo, yo juego con estas cosas. Ok, ponme la etiqueta si tú quieres, ¿no? En el segundo movimiento de esta cosa, yo hago que se olviden de la etiqueta y les presento mi trabajo tal cual es, como lo concibo, ¿sabes? Hay que aprender a jugar con las reglas del sistema, porque son esas, no hay otra. A ver, he estado en varios sitios, instituciones o lo que sea, y las reglas son siempre las mismas y no van a cambiar así a corto plazo, mediano tampoco, creo. Así que yo creo que para todos nosotros y ustedes tenemos que aprender a cómo modificar estas cosas, lo decía Sartre, ¿no? O sea, ya el mundo está y tiene sus cosas, nosotros como artistas tenemos que encontrar la forma de utilizar esto a nuestro favor, digamos. A mí generalmente me cabrean esas películas y esa idea equivocada que tiene otras disciplinas, ¿no? La sociedad normal, que piensan que los artistas son estúpidos, ¿no? Que siempre estamos ahí pensando y soñando. En realidad nosotros tenemos que ser sobrevivientes cada vez, ¿no? Ninguno de nosotros nos sobra el dinero, luego tenemos que ver cómo, no sé, cómo sobrevivimos, cómo vemos para tener, para comer el techo, el piso debajo de los pies y además poder crear. O sea, tenemos que dividir el cerebro como en tres o cuatro partes y así, en fin. Y nada, tenemos que lidiar además con reglas del juego bien complejas, digamos. Así que es eso. Yo creo que básicamente las cosas que he aprendido ahora es jugar con las etiquetas, porque no se pueden evitar, al final te la ponen, ¿no? Ver cómo utilizas esto sin prostituirte, digamos, plásticamente hablando. Y no sé, aprender los métodos, ver, observar, aplicar, crear, establecer camaradería, ¿sabe? Complicidad con otros profesionales, en fin. Es una cosa que se va descubriendo porque las cosas de los métodos son siempre lo mismo, pero las circunstancias cambian ligeramente de una persona a otra, de un contexto a otro, más o menos. Bueno, llegó un poco tarde, entonces no sé si... ¿Ahí se escucha? No, no, no. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste en prisión? 10 años. 10 años, ok. ¿Y cómo se da esa integración social? No desde el punto de vista de que venís saliendo de una prisión y necesitas buscar trabajo, etcétera, sino porque venís con un pensamiento diferente. ¿Ya has interiorizado o te estás conociendo más que lo que la sociedad te puede conocer porque no te catalogan, no te etiquetan? ¿Venís con un pensamiento diferente por todo lo que has estado tratando de buscar y encontrarse, me imagino? Y desde el punto que también, ¿cómo lidiabas teniendo un pensamiento diferente a las personas que están ahí? Porque, ok, puedes tener 20 personas y te están enseñando, como decís, la honestidad, pero no todos se van por el camino que vos tomaste, que fue, ok, leíste los libros y trataste de encontrarte, siento yo. A ver, hay una frase, hay un dicho por ahí que dice que todos llevamos un poquito de la gente que conocemos en el camino. Yo tuve la fortuna de conocer a la gente justa, digamos, ¿no? Y luego, claro, Haru Wells, siempre tengo que mencionarla porque es parte vital de esto, ¿no?
llevó un proyecto de arte no tradicional, o sea, enseñaba arte de manera no tradicional en la prisión, en un sitio que se llamaba Mediana Abierta, que no era Mediana Cerrada, que podría ser el peor de los sitios, tampoco era el mejor de los posibles, que era mínima. Era un sitio en el limbo, digamos, ahí estaba, podía estar para por siempre, ¿no? Entonces ella llevó este proyecto de arte y tal, y yo, para evitar el aburrimiento de estar siempre en esta repetición continua, salía en este sitio y tal, y con el tiempo empecé a notar o a sentir una satisfacción que solamente me daba delinquir, esa excitement que tú sientes, ¿no?, ahí cuando estás haciendo algo prohibido. Y yo dije, coño, esta es mi nueva identidad seguramente, porque así evito, digamos, la sentencia. Claro, me faltaba un montón de años todavía, pero empecé a cultivar esta posibilidad, ¿no? Una posibilidad que no tienen muchos otros, digamos. Quiero decir con esto que si alguien me preguntara hoy del sistema de justicia cuál es la solución para el crimen, yo diría que el arte, la cultura, el arte, ¿no? Porque te permite permite nutrir, digamos, esa necesidad de infracción que los artistas y los delincuentes comparten, que tienen en común, sin efectos secundarios, digamos, sin daños a terceros. Yo quería saber nada más, pero no sé si voy a poder articular la pregunta. Pero, digamos, tenés como esta experiencia de vida, ¿no?, mayor, ¿no?, por lo menos que no todo el mundo tiene, y tenés después como ciertos como outputs ahí, como salidas, ¿no?, válvulas de escape de alguna forma en diferentes medios, ¿no? Entonces lo que te quería preguntar es, y dijiste antes como que la palabra es como, se necesita como cierta precisión, hay tal vez como menos juego, menos rango, tal vez interpretativo o así. Entonces mi pregunta tiene tal vez dos partes. Una es, si ahora que escribiste, sentiste algo diferente, digamos, como ese cierto placer o vértigo, o esa como, no sé si sanación, digamos, a la hora de sacarse algo, en un medio que no es audiovisual, digamos que es escrito, que es muy distinto. Y si existe en el hecho de que sea autobiográfico, como esta suerte de viaje en el tiempo en el que te devuelves, es biográfico, pero gracias a la ficción logras corregir cosas como para dormir mejor o cosas que tal vez luego ya vos no vas a saber muy bien si pasaron como pasaron o pasaron como las escribiste. Yo no lo he podido leer, pero sí hay algo de sentido en mi pregunta. Sí, a ver, siempre ese trabajo de arqueología, además, es divertido porque, bueno, no existe tampoco el lugar donde viví cuando era niño, ¿no? Ese lugar cambió un montón, solo existe en mi memoria. Pero es divertido ver siempre el pasado del presente, ¿sabes? Puedes ver y tal. Y luego se llama la casa de los geckos porque son estos animales, las iguanitas, estos animalitos que están en el techo. Y a ellos les puse los diálogos más difíciles, esos que... O sea, si lo digo yo en primera persona, aun si es en un libro, no puedo volver a mi casa porque mi mamá, tú sabes, me va a joder. Entonces, te permite, o sea, ficciono o pongo las palabras en la boca de estas criaturas, etcétera, para evitar esos efectos, esos secundarios de los que hablaba antes. A ver, la literatura es maravillosa, pero también sé que necesita ser cultivada continuamente. O sea, las imágenes, nosotros lidiamos con imágenes todo el día, todo el tiempo, ¿no? La precisión de la literatura a la que me refiero exige un entrenamiento diario. Entonces, es por eso que no estoy en grado, digamos, ahora de dedicarme continuamente. Eso exige leer específicamente, encontrar gente, conversar, ir a un bar y hablar con un colega. Y si hago esto, o sea, tengo que privilegiar entre esto y las imágenes, donde ya tengo, digamos, un currículum y tengo una carrera ya
creada, digamos, estable en cierta forma. Así que la literatura, digamos, que es una herramienta de la que me asisto muy eventualmente. Veo en tu obra que la experiencia que te marcó fue como contaste tu estancia en la cárcel. Entonces veo a través de ahí de que como que en ese episodio de tu vida vos te comenzaste a cuestionar, te reencontraste, entonces te separaste de tu cuerpo, que es, por decirlo así, tu herramienta que te sirve para estar en este mundo. Entonces, y comenzaste a entablar un diálogo con vos mismo. Y ya, eso es lo que yo veo. Uh-huh. Y veo que habían preguntas y muchas cosas sin resolver. Entonces veo esa separación de vos con tu cuerpo. Y para mí es como una analogía de lo que pasa con este sistema. O sea, los que se logran desprender del sistema y alzan la cabeza y logran entender que hay un momento en el que se sienten solos. Entonces mi pregunta es que si tú y yo alzó la cabeza, logró ver la luz, y si no lo ha hecho, ¿qué es lo que espera ver? Es que sucedió una cosa que era más bien de naturaleza técnica, ¿no? Porque ahí dentro todos los tipos, sin excepción, se protegen el cuerpo, pero la mayoría termina locos o institucionalizados porque no cultivan, digamos, esa otra vital parte, ¿no? Nosotros somos tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Somos un cerebro, un cuerpo, etc. Todos se protegen para que no lo apuñalen. O sea, la gente siempre está timbradísimo, están movidos y no sé qué para que no le dañen el cuerpo, pero se arruinan la cabeza. Quiero decir, ya todos, cuando estamos ahí, todos tenemos un límite de léxico, de vocabulario, de intelectualidad, porque todos venimos de un mismo perfil social, digamos. Así que ninguno se enriquece, a menos que lea. Y a la gente le parece una playada esa cosa ahí dentro, ¿no? Leer y eso. Me dice, qué playadito, mae, haciendo esa... En serio, pero te respetan al final, o sea, de verdad. Y luego, obviamente, hay una cosa muy importante: ejercitar la conciencia te hace sufrir el doble. Y la gente no quiere sufrir, así que se anestesian con un poquito de crack, no sé, y otras cosas, ¿no? Para evitar realmente esto, o sea, saber, entender. ¿Por qué y cuánto y cómo están ahí dentro, ¿no? Yo la otra vez decía, por ejemplo, que la percepción del tiempo es un asunto psicológico. Y si estás en un sitio donde se repiten todos los días de manera precisa, esta percepción del tiempo desaparece y tú sientes que vas a estar eternamente, y eso asusta al tipo más bravo, te lo puedo asegurar. Y enfrente de una monstruosidad del género, no sé, o sea, la gente no quiere mirar ninguna luz, la gente simplemente quiere anularse, ¿saben? No quieren sentir, quisieran dormirse hasta el día que salen, ¿no? Y a ver, o vas donde el doctor, que le llamaban los tres deseos, que te da un montón de Reinol, Lorazepam, Diazepam y otro montón de amansaloco, o, no sé, compras ahí en el mercado negro un poco de sustancia, ¿no? Solo que eso te mete en otro tipo de prisión y así sucesivamente. Es complejo, o sea, es un acto de... Tienes que tener coraje, digamos, para cultivar la conciencia o el saber, porque sí, estar ahí y saber por qué estás ahí y saber todo lo demás que se va adquiriendo con el conocimiento, te hace sufrir un montón. O sea, la sentencia se hace doble o triple, creo. Bueno, no sé si ya eras artista antes de caer en la cárcel. No, conocí, digamos, aquí dentro conocí al psicoanalista, luego a la señora Haru West, que llevó el proyecto de arte, que nos enseñó, digamos, no a dibujar de manera tradicional ni a pintar, pero nos enseñó a organizar las ideas, y eso era básico, digamos, importante. ¿Por qué fue a través del video que te sentiste más identificado? Ah, eso tiene que ver, en realidad hago otro montón de cosas, pero
Sabes, hay una cosa ahora, las galerías en Europa ahora están privilegiando, en fin, y piden en realidad, y luego yo desarrollé a propósito, digamos, no porque concediera, sino tienes que aprender a negociar. No hay, los espacios físicos son cada vez más reducidos y más complejos. Así que si tú entras en contacto con una galería que tiene contacto con instituciones, etcétera, puede negociar desde el video. Ahora hacer esculturas, o sea, tres esculturas ocupan, ¿cuánto? 20 metros, y otras tres, 40 metros, así que no hay galerías que tengan las posibilidades de tener 60 metros solo para ti, porque tienen 40 artistas o 20 artistas, todos del mismo perfil, o sea, entonces uno tiene que, a ver, esta es una de las cosas muy interesantes y significativas que quería comentarle. Uno tiene que entender estas dinámicas y trabajar con ellas sin perder la identidad. Eso es, o sea, sin traicionarte. La única cosa que un malandro o un bandido no pierde o intenta no perder jamás es la dignidad. Y eso trato a uno. Entonces yo trabajo desde siempre a partir de mantener intacta, incólume mi dignidad con el sistema de arte, digamos, ¿no? Entonces, concedo cosas, pero mantengo otras y así vas. No puedes tener tú una idea unidireccional porque no se puede, digamos. No está diseñado el juego así. Nosotros entramos como artistas en un sitio que ya está diseñado, ya está marcado, entonces no hay de otra. Tienes que saber cómo moverte en este laberinto, ¿no? Más o menos. Entonces, ocupa el video parte para expresarte y parte para darte a conocer. Es como aprender inglés, ¿no? Entonces aprendes esa nueva técnica y la utilizas, ¿no? Y te comunicas con ella. En realidad, si han notado, mis videos son bastante breves. Yo siempre he considerado que un videoarte debería ser como una bala rápida y precisa. Entonces son como performance diseñado para hacer video. ¿Y considera que este sistema que ya está diseñado para el arte es correcto? Y si no es correcto, ¿qué propondrías para cambiar? Bueno, no es correcto y ya en realidad no importa lo que nosotros podamos proponer porque no va a cambiar. Tenemos que ver precisamente eso, cómo ajustarnos sin perder nuestra identidad, digamos. Movernos así es, créeme, es para llegar. ¿Sabes? A ver, ahora que pensándolo bien, la única forma que eventualmente podrías hacer algo sería desde la panza de la bestia, ¿no? Y para eso tienes que aprender primero a jugar con las reglas, entrar en la panza y desde ahí hacer y proponer, ¿no? Que es lo que todos hacemos de cierta forma. Entonces, según su cosmovisión, o sea, los artistas no estamos diseñados para cambiar el sistema, sino entrando en la bestia, en un momento siendo parte de ella y de ahí estallar. Sí, más o menos. Ve, a ver, nosotros cambiamos el entorno, digamos, ¿no? Decía alguien por ahí, no podemos cambiar problemas globales con métodos regionales, y a la inversa funciona también. Creo que cada uno le toca cambiar su propio entorno y así generar, comunicar. Creo que eso es importante. Hay una cosa interesante a propósito, y todo esto tiene que ver con el tema saber, ¿no? Saber, el saber es importantísimo. Esta es una cita divertida, pero siempre es importante, ¿no? Del cómico inglés, del cómico americano, que dice que todos nacemos con un dedo en el culo, pero él quiere saber a quién pertenece. Es esa la diferencia, ¿sabes? Del saber, ¿no? Es saber a quién pertenece ese dedo. Es decir, man. ¿Tienes más de lo que has estado trabajando? Sí, le muestro un par más, a ver si... Quiero, no me quiero.
quiero, me quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, me quiero, me quiero, no 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 me quiero, quiero, no me quiero, quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, quiero, no me quiero, me quiero, me quiero, no me quiero, me quiero, no me quiero, quiero, no me quiero, me 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 quiero, me quiero. Esto tiene que ver con, a ver, son dos manos. Son dos manos diferentes de un mismo cuerpo, ¿no? Tiene que ver con la virtud y el defecto más grande del ser humano, la capacidad de adaptación. ¿Sabe? Uno puede adaptarse a ser un verdugo o una víctima. Entonces, pues nada, eso tiene que ver al final, es lo que quiero, de lo que quiero hablar con este video, ¿no? Y les quiero mostrar un último, si no tienen nada en contra, estoy jodiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Hago mi territorio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce, trece, catorce. Hago mi territorio. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hago mío este territorio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hago mío este territorio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hago mío este territorio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hago mío este territorio. Siempre trabajo conmigo mismo porque es más barato, es más económico también. Tenemos que, dicen que la limitación es siempre la madre de la creatividad, así que no podemos pagar todo, en fin. Bueno, y este video habla de un ritual que ocurre de manera, yo pienso que esto está inscrito, digamos, en la raza humana y en los animales, que bueno, somos animales también nosotros, ¿no? Apenas uno llega a un sitio que será la casa por los próximos, no sé, por la próxima década, la gente mide la distancia con pasos, ¿no? Y de esa manera se apropia del sitio. Bueno, digamos que este sería el último video que le mostramos, ¿no? A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, digamos, uno que no estaba en la cárcel, a veces ese tipo de códigos no son cercanos, pues porque a veces son muy anecdóticos, ¿verdad? Cuando montar los videos, pones como algún testimonio que acompaña como el video o la foto lo que utilizas, o nada más con el título y la foto, ¿crees que ya la gente entiende? ¿Me explico? Entendí. Es interesante la pregunta, pero sabes que todos vivimos en una prisión. La prisión no solamente son prisiones físicas, hay prisiones bidimensionales, así que si tú vas a un sitio y hay una línea amarilla, ese es un límite, ¿sabes? ¿No? Hay prisiones emocionales, psicológicas, etc. Así que digamos que este es un video que muestra desde un extremo las cosas que pueden ocurrir en esa otra escala de grises, ¿no? Y lo muestro de manera extrema para que sea además fácil de identificarse, etcétera, en la escala esta de los grises, donde a veces, no sé, todos preferimos
cuando no hemos tenido, digamos, situaciones extremas, preferimos vivir, ¿no? En los grises, que son cómodos, qué sé yo. Entonces, nada, digamos que estos videos son una hipérbole de las prisiones sociales aquí afuera, ¿no? Yo quería hacer una pregunta porque evidentemente la experiencia pues es fuerte y mucha gente podría fetichizarlo de alguna manera, pero tu trabajo no cae como en esa victimización, ¿no? O sea, ¿cómo evitar precisamente esa victimización, esa autolástima incluso? Es una extraordinaria pregunta. La primera cosa es que yo utilizo, tal vez no precisamente en esto, pero siempre una cuota de humor como digestivo para poder asimilar este tipo de cosas. La vida ya es dramática de per se, así que meterle más dramatismo sería redundancia. Y lo otro es que los trabajos, no sé si les parece, pero siempre me quiero convencer, deben ser realmente inteligentes para que se sostengan por sí solos, ¿no? Que no ocupen, digamos, una justificación y una, sino que son, a ver, cada trabajo como artista, o sea, esto siempre creo, debe estar sostenido por un andamiaje de investigación, de etcétera, de modo tal de que cuando tú hablas de una cosa, tienes autoridad en el tema. Por eso me queda fácil el tema de la biografía, porque eco, me sucedió y así, entonces me lo planteo el proyecto, lo reviso, lo siento y tal, y cuando lo proyecto lo hago contemplando además de que no pueda ser, al menos no por todos, ¿no?, exotizado o banalizado de alguna manera, ¿no? Siempre trato que se sostenga por sí solo, digamos. Muchas gracias a ustedes. Chao.